las 10 menos cuarto de la mañana y empezamos el viaje. Acabo de montar a Elvira. ¿Qué tal? Sí, bien, 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 muy bien. Preparando la maleta a última hora, como siempre, una maleta súper grande. Otro más en el grupo. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vamos de viaje. Como siempre, el punto de reunión, una cafetería, en una gasolinera. La nueva víctima. Aquí va. Aquí. Pobrecita, la que le va a caer. Pero que no. Y ese es el icono de España en las carreteras, el toro de Osborne. Esta vez vamos al sur, vamos a Sierra Nevada, a esquiar en Granada. El día hace muy bueno, ya veremos cómo está cuando lleguemos a Granada, porque parece ser que va a nevar. Y aquí nos acompaña Elvirita. ¿Qué tal? ¿Echas de menos a Justo? Sí, hoy voy sola, pero no pasa nada. Llevo mejor compañía vosotros. A ver si nos hace buen tiempo. Y nieva un poquito, que andamos escasos. Ya hemos pasado un tío Pepe, el que han quitado de la puerta del sol. Qué día más bueno se está gastando aquí, la subida de Sierra Nevada. Vamos a comer aquí en el Raciones El Fali. Estamos ya subiendo arriba, a Prado Llano. ¿Qué pasa, Julio? ¿Llegamos para arriba ya o no juego al tema? Estamos llegando. ¿Está bien la cosa o no? Está muy bien. ¿Cómo lo ves de nieve? Y este año, pues, hay que reconocer que es el que más nieve tiene. Ha llegado y vamos a tener una pedazo de semana de nieve increíble. ¿Qué tal, chico? Muy bien. Aquí estamos enfrente de la residencia temporal. Ahí está. 4 grados y medio bajo cero y hace fresqui, me voy a poner el abrigo. 5 y 27 de la tarde. Pues esta bolsa, lo mismo, viene hasta Sierra Nevada, que va a Guinea Conakry. Aquí voy a dormir una semana, esta es mi casa. Está haciendo el check-in en la recepción de la residencia. Y aquí tienen unas raquetas de las de antes y unos esquís de los de antes. Está muy bien esta situación. Habitaciones 119. El año pasado teníamos esta orientación. Esta, venga, va. Con los esquís. Esta es la herramienta. ¿Qué tal? ¿Habéis llegado, familia? ¿Cuántas maletas has traído? Cuatro. ¿Cuántas maletas has traído? Ya vamos a juntar las cosas. ¿Qué pasa tú? Los que faltaban en la familia. ¡Has vomitado! No, yo soy Julio. ¡Ha echado la bilis! ¿Por qué? ¿La has sentado mal bocata o qué? Sí. Se ha comprado un bocadillo. Ha sido que Javi se ha tirado un pedillo. Y se ha quedado blanco. ¡Has vomitado! ¿Qué dice, Blodé? ¿Qué tal, tío? Esta semana promete. Si casi no traéis equipaje. ¿Qué va? Todo del rubio. A ver si sale este coche, que lo dudo. Es mío, ¿no? ¿Atrás le hemos dado o no? Me acabo de romper la luna aquí. No. No, te preocupes. Vete en marcha atrás. Vete en marcha atrás. Cuidado ahí, ahí. Muy bien. Cuidado, vale, tío. Vale. Cuidado. No, puede darle todavía un poco. Ya se la unió, me cago la leche. Ya está. Muchas gracias. Para esto vale un 4x4. Para nada, una puta mierda. Súbelo a las redes sociales. Hola. Va, fenomenal. Hemos tenido un viaje estupendo. ¿Qué pasa, campeón? Pasa, tío, con la torcha ahí olímpica. Escúchame. Mira, mi sobrina, Patricia. Adolfo. Esta es la zona restaurante.
Pues así, perfecto. Yes. Por lo menos caldito, no se ha quedado ni nada. Calentito, con el frío que hemos pasado hoy. A subir a grana, como yo digo. A ver. Esos parrillos están de muelle. ¿De subir a grana? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Divina de la muerte. Esta pócima. Vale. Esta pócima curativa. Uy, qué riquísima. Madre mía, ay, ay, que nieve, que nieve. Hola, qué bonito. Nadie se atreve a salir, Nadie se atreve. Está cayendo. Una buena. Se va a quedar de puta madre. Mal que me he traído la manta térmica esta. Sí, yo no me he cerrado esto. Pues yo creo que es la vez que estoy aquí, ¿qué más? Está nevando. Está cayendo. Está cayendo muy bien. Muy bien, ha hecho una alfombra de nieve. Increíble. Todo nieve. Mañana va a estar de booty. Mañana vamos, lo poco que se halle, que está abierto, va a estar de maravilla. Estamos como los tramperos aquí, viendo las pisadas de la gente. Esta huella de aquí es la de Raquel. Mírala esa. Que es zapato pequeño con tacón. Hoy ya estamos en la cama. Voy a ver un poco un programa en el ordenador del Fran de la Jungla, que está en Mongolia con los mongoles y con los renos. Pues eso es lo que ha nevado esta noche. Los coches no se ven. Buenos días, chavalote. Con todas las protecciones que lleva. Ay, que está seguro. Al loro. ¡Mira mi culete! ¡Para no se me rompa el culo! Pareces un ninja, macho. Momento de Bailando con Lobos. Un paso doble. Nada. Nuestro primer día de esquí. Hace una mañana increíblemente buena. Una nieve como nunca. Dejamos ahí los esquís. Y vamos a ir a por los Four Fives, que es el pase para poder esquiar durante toda la semana. Aquí sacamos el boleto. El segurito y el Four Fives. Con esto a esquiar. Zona de shopping. De shopping y de birras. Birras, shopping, Four Fives. Espectacular, maravilloso, tiempo increíble, noche de nevada, hoy sol despejado, que aguante así todas. Gente de bien, eso. Bien, lo importante. Bien, de buen comer, de buen beber, de buen vivir, buena nieve. Un día de nieve estupenda. Vamos a ver si hacemos una bajadilla. Controlada. Controlada. Adiós, siempre, bonito. Siempre hay que controlar. Mira el rubito. Hay que hacer una bajada. Sí. Una bajadilla, vamos a ver.
Muy sí, guay. A tope. Así, así, ¿no? Así, así. Así. Bajamos de Borreguiles a Islalo. ¿Va? Venga. Bueno, no sé qué tal habrá salido la grabación. Seguro que bien. Se ha hecho lo que se ha podido. De que sí. Ahí está la familia. Ya, hombre, lo he conseguido. ¿Eh? Agüita el Javi. ¿Cómo va el tío, eh? Sí, pa'. Agüita. ¡Pero pinchos! ¡Vaya tope! Me acabo de piñar aquí. En este medio fuera de la pista. La nieve es polvo y se me han enganchado los esquís. ¡Se han quitado la pista! Ya iba siendo. Esta nieve está un poquito rara, di que sí. Esto viene de África. Viene de África, esto es nieve africana. Estamos en el momento almuerzo. Una barrita energética. Barrita de proteína. No abro la boca que tengo los dientes negros. Vamos a parar un momentito que vamos a ir al toilet. ¿Cómo ha ido el primer día de clase? Muy bien. Bien. Un poco patos todavía, pero... Me sumo donde queráis. Nuestros dos fichajes de chicas nuevas que tenemos aquí. Di que sí, campeonas. Te voy a grabar, ¿vale? No me, no me pongas bajo presión. Que me caigo. Que está mejor la nieve. A primera hora estaba bastante con montículos y ahora ya han pasado muchos esquiadores y está mucho mejor. Así que vamos a intentar hacer un carving majete para que me siga el Julito. Venga.
Dancing in the club, we light it up, 8 hour, 8 hour. Party people, now I want you to grab your bottles, put them up in the air. Now shake, shake, shake that bottle and make it. Bastante bien. Yo estoy bien porque he llegado a las 12 y he estado a comer, si no lo aguanto hasta ahora. Va muy rápido, muy rápido. Venga, dale. Vale, muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. Te veo muy suelta. Muy suelta, mañana me suben ya la pista negra, tío. Un día esquiando, ¿eh? Al loro. Un día, ¿eh? Un día. Un día bien aprovechado. Sigues a Jorge. Vale, vale. Bueno, no me desconcentres. Shake, shake, shake that bottle and make it. Vamos. Y Jorge, como siempre, enseñando. Con caída y todo. Con doble caída. Al final del día. Sí. Ya está, al final de la tarde. Sí, señor. Muy bueno. Gran día. Gran día. Que sean así todos. Bien, sí, ¿no? Me gusta mucho. Ahí está. Mañana con vosotros allá. Di que sí. Al pico ese. Arriba, arriba. Veleta. Al super veletón. Cabéis un poquito rápidos, ¿no? Sí, ¿tú crees? Sí. Que eso ha sido como te has incorporado, el trauma se ha incorporado más tarde, pues entonces un poquito rápido llegando a meta, la última, ¿no? Porque llegó la última. Muy bien, un mérito, lo que has hecho. Menuda novatada me has hecho, ¿eh? Un día esquiando, el primer día en la nieve y ya en roja. Hemos vuelto a coger el remonte para ir a tomarnos unas cervecitas aquí abajo, al Cartujano. Hay que reponer fuerzas, fundamental. Hay que hidratarse. Un lugar mítico para tomarse una cañita. Cartujano. Segundo día esquiando. Amanece buena mañana, un poquito más nublado que ayer. Pero hoy la nieve va a estar mejor porque va a estar pisada. Y nada, ponernos los esquís y empezar a darle. Allá vamos. Hola, Julito. Elvirita. Hacer una bajada controlada. Ahí. Viene el Vitor detrás y vamos controlado. Venga. Vamos. Bajando.
tonight, 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Muy bien, Julito, fantástico. Vámonos. Quiero ver ahí carving de calidad. Métete, Ricardo. Estamos en el momento aperitivo. Uy, mira qué cachitingo me queda, nada más pequeñito. Me ha regalado. Está rico, ¿eh? ¿Qué te ha pasado con la fijación? Se me ha estropeado. Se ha rompido. Vamos a ver si nos la pueden arreglar. Si no, me parece a mí que me voy a tener que bajar para abajo. En ese caso está roto. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos una bajada o no? Sí. Venga, vamos. Ay, que me quedo. Habéis hecho aposta. Por ahí. Seguimos. Por ahí. Ya por aquí. Por ahí. Venga.
Este Juanito va a su rollo, tío. Vaya dos, aquí. Estoy preocupado, mi padre. Vale. No sé vivir esto, no sé. Estoy poniendo morenito al sol. Esta es de Virgarlanda. Ya ha pasado bastante del día y ahora el tiempo está siendo bastante bueno, aunque está bajando las nubes en la parte baja de la estación. Vamos a hacer un tramo que está muy chulo. Impresionante. Ahí, ahí. Un día más, un día menos. Hemos terminado ya de esquiar. Vamos a dejar todos estos arreos. Bueno, chicos, ¿qué tal? Oh, yes. It's very incredible. Vaya pedazo de día. It's very beautiful. Hay que repetir el saludo. Bueno, bueno. ¿No, Julito? Ahí, eso es. Ahí está. Otro gran día. Gran día. ¡Os info! Lo que quieran, tío. ¡Salud! Pero según con quién, ¿eh? ¡Sigamos esquiando! ¡Hostia! ¡Hostia, niño! ¡No soy camarero! ¡No soy camarero! Os pongo chupitos ahí para toda la tropa. Estamos un poco... No me graben más, por favor. Estoy en mis peores condiciones. ¡Salud! ¡Matólogo, no te veo nada! ¡Tríntalo! ¡Venga, que aquí somos los más, chaval! Comienza nuestro tercer día de esquí. Un poquito más nublado que los días anteriores. No hace viento y tampoco hace mucho frío. El día hoy está nubladito. It's unfortunate that when we feel stuck, we can roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. Oh, where the devil makes us sick, but we lack.
bien, ¿eh? Muy bien. Muchos tiros, muchos tiros. She will love you like a flower never loved you again. Zona de Borreguiles, que es la zona que se utiliza para que la gente aprenda, porque es la más llanita, y también es donde están los restaurantes y los bares donde se puede comer algo. Qué rico el bocata, ¿no? Sí, esto es lo que tiene bocata, la plancha, después de pegarte un par de galletas de esa de boca, tu bolsillito, se te sale bocadillo a la plancha. ¿A quién gusta un poquito de bocadillo a la plancha? Ahí está. Mira, no es tan malo, ¿eh? Ahí puede comer. Ahí está. A tope. Muy bien. Hay mucha niebla, vamos a dejar de esquiar ya. Nos vamos para el hotel.
terminado de esquiar. ¿Qué tal? Un día fantástico. Parecía que no nos iba a dejar, pero al final ha estado muy bien. Hemos aprovechado esta última hora. Y la verdad, yo estoy muy contenta y creo que todos están muy contentos. Vamos a tomarla. Ah, creía que era foto. Ah, no es una foto. ¿Qué nos vamos a tomar? Unas birras. ¿Cómo está la orilla? Joder, está calentita la orilla, mira como churruja. A ver, ¿dónde hay luz que se vea? Vámonos a cenar, ¿no? Dime. Sí, vamos a tomar la sopa de marisco de todos los días. Exquisita. La especialidad de la sí casa. Me gusta, a mí sí que me gusta. Sí, como es como industrial de bote. Me gusta, me gusta. Sabe muy rica. Me gusta. Y al loro la que está cayendo de nieve. Tienes. Este es mi coche, ¿eh? A ver, ¿cuál es tu coche, Ale? Ese. Ese. A ver, que dejar las vías. Pues fijaros cómo está ahora el coche. Me va a costar un poquito sacarle de aquí, ¿eh? Como es el cumpleaños de Elvira, están preparando la tarta. Lo que viene siendo la vela. Ahí faltan velas. ¡Qué bonito! Para la reina de la pista. Es lo que va a gustar. ¡Oh, qué mono! Un bolsito de desigual. Pues está bien, se va a gustar, ¿eh? ¿Dónde está el sí? Está escondido. A ver, los hachitas estos, ¿alguno? ¿Tantos hachitas, tantos hachitas? Yo me marco a dominar. Una. A dominar una. Cuarto día de esquí. A ver qué tal se da. Amaneció nublado y ahora se ha despejado. Fijar qué día hace por allí y qué día hace por ahí, Javi. Está negro, negro, negro. Está la estación de bonita, ¿eh? Está para nosotros solo la estación. Está a tope. Prueba de esquís. Stopping. Pepino, donde los haya. Vamos a ver qué tal se tumba. Venga, yo te sigo. Venga. Vamos. Tumbado, pues no levantarse, ¿no? Sí que sí. Pepino. Pepinaco. Yeah.
Estupendo, muy bien, hemos tenido mucha suerte con el sol y con las pistas y nada, vamos a disfrutarlo, a seguir disfrutando lo que queda. Rachel, muy bien. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies made, was an enemy with no escape. Que yo así no te puedo seguir bien. ¿Qué quieres que haga? Más grande las curvas. ¿Más grandes? Claro, que si no, no te sigo. Espacio. Si no, no te sigo. Vale, vale. No vaya, ¿vale? Claro. Más cortas, pero así, vale, así, así, sí. Ahí sí.
hacemos una bajadilla, Víctor? ¿Una bajadilla surfeando? Venga, vamos. Venga, vamos con ella. Bien ahí, bien. Venga, Adolfita, vamos a hacer una bajada. Tranquilitos, ¿no? Porque llevas caña, no pasa nada. Venga, bien. The sun hits like a bully to fade, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, all apologies made, was an enemy with no escape. Muy bueno. Bueno, muy buena esa. Bien, ya te voy a seguir. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué vamos a hacer? El tonto un poco. ¿El tonto un poco? Venga, vamos a hacer unas curvillas bajas. Tírate a la izquierda. Temporada con todos, con 9 días solamente.
jardín y que ahí casi me mato. Voy a coger un poquito el truco a los esquís. Son nuevos, normal. Un poquito raro, se me habrá visto ahí. Pero bueno, va bien la cosa. Oye, le felicitamos a esa niña, ¿no? Que su cumple. ¡Que cumplan muchos más! ¡Con nosotros! Aquí me he encontrado con el amigo Luisito. Oye, Ricky, tío, vente a vernos. Eres el peor, tío. Ya no eres de la familia ni nada. Mucho over, mucha polla, pero vente aquí a la nieve, ¿no? Ricky, que tienes que venir para acá. Bueno, monstruo, tío. Luisito. Hasta luego. Chao. ¡Cumpleaños! Mañana es el mío, ¿eh? A ver. Ay, la mano, mía, bate. Pues esto es el tiempo que tenemos hoy. Nuestro quinto y supuesto último día de esquiar. No se ve nada. Estamos aquí decidiendo qué vamos a hacer. Si subimos a esquiar o no. ¿Qué hacemos? ¿Subimos a esquiar? Yo digo que no, hace un aire que te mueres. Y arriba puede ser mucho peor. Y encima nos devuelve el día del forfait, seguramente. Así que está claro, ¿no? Está claro. George. Yo creo que sí subimos. Ahí va. Yo creo que vais a subir. ¿Y vosotros? Yo creo que vais a subir. Pero yo estoy cambiando, mira. Nosotros no. La decisión es que no subimos a esquiar, nos vamos de Sierra Nevada. Nuestro esquí terminó ayer. Hay que sacar ahora de aquí el coche, que está bueno de nieve. Esto es de Minnesota, gracias Kai. A darle caña. El coche al lado se paró, ¿no? Menuda tuta sacar, quitar toda la nieve esta. Se arranca, ahí está. Arrancó. Vale. Madre mía, para sacar el coche aquí este. Estoy sufriendo, estoy calado, tengo los pies como catiuscas. A grandes males, grandes remedios. Solucionado, ya no me mojo los pies. Bueno, luego me los seco. No. Ya hemos sacado otro coche. Esto es... falta el drama, vamos. Estábamos diciendo que no íbamos a esquiar porque nos íbamos a calar y nos hemos puesto finos, ¿eh? Los finos capuchinos. Filipinos. Hacemos una sopa. Tráfico, a tope. Vamos, abanicar el aire. Este coche tiene ruedas calientes. Ni ha derrapado, tronco. El ruidito este de las ruedas. Mítico. Bueno, está ahí el coche. Pollita. Ya hemos cargado. Esta es la zona de Prado Llano. Estamos cambiando los forfait, que hoy no lo vamos a usar. Y nos marcharemos. Pues venga, que ya nos vamos, ¿no? A ver si paramos a comer algo, a tomar un café un poco más abajo. Vamos a hacer una paradita. Casa Pepe. Very typical Spanish. El bocata en Casa Pepe. Sí, sí, pero vamos. ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! It's unfortunate that when we feel a storm, we can